Bueno, los estudiantes de la Universidad Distrital se tomaron el edificio administrativo en la sede de ingeniería como exigencia de la creación de una asamblea universitaria. También marcharon hacia la Plaza de Bolívar. ¿Qué están pidiendo los estudiantes? Jessica, cuéntenos. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Otra de las exigencias de los estudiantes es que se pueda reformar el Instituto de Extensión y Educación de la Universidad Distrital, donde justamente el exrector de esa institución fue señalado por presuntos hechos de corrupción. Cerca de 150 estudiantes se movilizaron hacia la Plaza de Bolívar y otros 30 se tomaron la sede administrativa de la Universidad Distrital en la carrera séptima con calle 40. Exigiendo una asamblea universitaria como mecanismo de participación para tener voz y voto en decisiones trascendentales como la elección del rector, todo esto tras los hechos de corrupción que involucran al exrector de extensión, Wilman Muñoz. Porque el alcalde Peñalosa y la secretaria de Educación son los presidentes del Consejo Superior, consejo que no se reunió para dar solución a nuestra exigencia de la instalación de la asamblea universitaria. Los estudiantes completan 2 semanas de paro indefinido. En un día, perfectamente el Consejo Superior podría reunirse y salvar el semestre. Está en las manos de ellos que, digamos, esta movilización culmine porque tenemos la exigencia concreta de ello y que en un día puede, digamos, salvar el semestre y nosotros retomar a la clase. Pero de acuerdo a este comunicado oficial de la Universidad Distrital, la institución rechaza las vías de hecho pues afectan el calendario académico y representan un alto costo económico para la universidad, a lo que los estudiantes respondieron. Entonces el presupuesto que es un montón que tenemos en la universidad que pagan los bogotanos, pero que no llega a la formación y la investigación. La institución aclaró que este miércoles habrá comisión primera para continuar estudiando la viabilidad de la asamblea universitaria.